La gala inaugural del segundo taller Niños al Mando tuvo lugar durante la jornada nocturna anterior. A la propuesta asistieron niños integrantes de proyectos creativos cinematográficos en Granma, especialistas de cine y promotores de cineclubes en esta porción del suroriente cubano. En la oportunidad se realizó la premier de las obras Última Cena y Coupey, producciones llevadas a la pantalla por infantes niquereños y bayameses. El espectáculo de apertura a la cita juntó en escena a consagrados del teatro y la música en Granma, al tiempo que destacó la impronta de Fidel Castro en el desarrollo del séptimo arte en Cuba y el continente. En las palabras centrales de la inauguración, Lázaro Alderete, presidente de los cineclubes del país, reconoció el trabajo de quienes aquí guían los proyectos infantiles de realización audiovisual, mientras convocaba a aprovechar cada jornada de este intercambio y a continuar consolidando dicha labor. Jacqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Granmense.